En el Tecnológico Espíritu Santo creemos en jóvenes productivos, emprendedores, creativos, con habilidades innovadoras. Jóvenes que sean dueños de su propio destino. Te invitamos a ser parte del TES, a soñar, a creer y a hacer realidad un futuro construido sobre un sólido presente. Tecnológico Espíritu Santo, más de 27 años formando profesionales con habilidad productiva. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a un episodio informativo de A la Calle con Lue. Estamos en el norte de la ciudad y vamos a tocar un tema muy importante. ¿Realmente estamos preparados para un movimiento telúrico? Recordemos que el Instituto Geofísico nos informó que el pasado viernes hubo un sismo de 6.2 a las 8:40 de la mañana y hubo una réplica de 5.8 a las 11:20 de la noche. ¿Realmente estaremos preparados para este tipo de movimientos? Acompáñenme. ¿Estamos preparados realmente los guayaquileños para este tipo de movimientos telúricos que están ocurriendo? La verdad es que no, porque en la ocasión de que uno está con el pánico, no sabe ni qué hacer, no sabe ni para dónde correr, y coger lo que uno trata de salvar la vida y de los suyos de ahí. Pero la verdad es que uno en ese momento se pone con el pánico y no. ¿En qué situación está usted en ese tipo de ocasiones que hubo los movimientos? Porque recordemos que el pasado viernes hubieron dos sismos, uno a las 8:40 y otro a las 11:20 de la noche. ¿Qué estaba haciendo usted? La mañana estaba haciendo el desayuno para mis hijos y la verdad es que me cogí y me asusté de ver lo que estaba pasando. Y en la noche ya llegué a la casa a descansar. Cuando estábamos descansando comenzó otra vez lo mismo, el sismo. ¿Qué tal sintió usted el sismo del día viernes y el de la noche también? Sentí el de mañana nomás, estaba trabajando. Duro, fue. ¿Te asustaste? Estaba trabajando, salimos corriendo. ¿Crees que estamos preparados los guayaquileños para este tipo de movimientos? No sé, todavía creo que no. ¿Qué estaba haciendo usted el día de ayer? Yo estaba cocinando. Estaba cocinando y se asustó, supongo. Me asusté yo y cuando vino el temblor, ¿ves? El temblor estuvo fuerte, amigo. Fue bastante fuerte el temblor, eso fue bien feo estuvo el temblor, amigo. Yo pensaba que mi casita ya se iba a caer. ¿Está preparado usted? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? La Biblia. Dios. Yo estoy con Jesús, Cristo mi Salvador. Estamos en la Avenida Las Américas y estamos preguntándole a la gente si en realidad están preparados o no para este tipo de movimientos telúricos. Recordemos que el 16 de abril del año pasado en la ciudad de Pedernales, Manabí, azotó un fuerte terremoto. ¿Estaremos realmente preparados? Sigamos preguntando. Algo raro que la gente esté preparada. Yo eso, en preparado, digamos que puede ser que ustedes estén preparados, pues son ustedes, pues. Pero la gente, el pueblo, la gente está preocupada por el trabajo, por el movimiento de su vida. Somos poca la gente que andamos preocupados tal vez en el día de mañana. Y más que todo preocupados en la palabra del Señor. Sabemos que tenemos que nosotros rendir una mediana cuenta. Hay una palabrita de la Biblia que dice, todo lo que se haga es voluntad del Señor. No conozco qué tan preparado estén porque no soy de acá, soy de Venezuela. Pero vi la tranquilidad de las personas, o sea, que lo tomaron con calma y bajaron luego hacia las zonas de encuentro. Pues. ¿Qué estaba haciendo usted en esas horas? Por lo menos en el de la tarde estaba en casa haciendo algo en la computadora cuando sentí el movimiento. O sea, esperé que pasara y bajé posteriormente. Venezuela es un país sísmico, tiembla también. Sí, también tiembla constantemente. Pero las réplicas ahí son de 2 puntos o algo, no sé, o sea, son más pequeñas. Ya hemos preguntado a varias personas si en realidad los guayaquileños estamos preparados en realidad para ese tipo de movimientos. Algunas personas han dicho que sí, otras que no. Hemos recibido unos datos importantes de algunas personas. Y la verdad, como dato personal, yo les puedo decir de que tenemos que estar preparados, tomar la calma en este tipo de casos, tener una mochilita de precaución con una linterna, de repente un par de alimentos, unos abrigos, porque la verdad que nunca se sabe en qué momento nos pueda sorprender. Así que hay que estar preparados y atentos a lo que pueda pasar. En el Tecnológico Espíritu Santo creemos en jóvenes productivos, emprendedores, creativos, con habilidades innovadoras. Jóvenes que sean dueños de su propio destino. Te invitamos a ser parte del TES, a soñar, a creer y a hacer realidad un futuro construido sobre un sólido presente.
Tecnológico Espíritu Santo. Más de 27 años formando profesionales con habilidad productiva.